¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Volta. Y vamos a continuar. Estamos aquí ahora mismo en una cinemática. Diréis, ¿qué haces aquí? Pues he hecho los entrenamientos, ¿vale? Estaba haciendo los talentos de Volta, creo que se llama, ¿no? Los entrenamientos, vaya, los juegos de habilidad. Y de repente cuando he terminado el último, pues me ha saltado esto y he dicho, pues vamos a parar. Y empieza aquí el siguiente episodio y ya está, tío. Sin problemas. Así que nada, vamos a escuchar y vamos a ver qué nos cuenta. Solo necesitaba descansar un poco, alejarme de todo. Mira, si no se llegara, seguro que no estaríamos aquí. Cierto. Los hay que solo piensan en sí mismos. Es verdad. A los 8 años mis padres cortaron. Ya era suficientemente mayor para quedarme hecha polvo. Luego me enteré de que pasó poco después de conseguir la ciudadanía. ¿Con quién te fuiste? Con él. Ella tenía sueños. Bueno, los tiene. Creía en ese rollo del sueño americano. Ya sabes, rodeo drive, cochazos, casa en la colina. Sí. El sueño. Y claro, nuestra humilde familia no era así. Vaya. Siempre he pensado que el problema era yo. Que era culpa mía. Claro que no. Fútbol callejero. He tardado 10 años en encontrar mi sitio. No sé si os habéis fijado, pero había un clon de Sydney en el campo. Había un clon de Sydney en el campo. Bueno, toques a la red, lo he hecho. Por aquí hay recompensas ganadas. Voy a jugarlo, ¿vale? Para que veáis cómo, en qué consiste, ¿vale? Ya que es el entrenamiento este más importante, ¿vale? Aquí hay que ir levantando el balón, hay que ir dando toques, ¿vale? Y, bueno, pues nada, hay que hacer el recorrido este. Creo que son una vez de ida, otra de vuelta. Y ahora en la ida, hacemos esta ida y marcamos gol. Y con esto ya lo tendríamos completo. Tenemos que hacer más puntos que Kotaro. Que hemos perdido, pero bueno, como yo ya lo había hecho, tampoco nos vamos aquí a rayar mucho, ¿vale? Pero bueno, es así. De hecho, he hecho ahora más puntos que cuando lo he completado. Me parece increíble. Bueno, pues no sabía que al completar los talentos Volta también íbamos a tener cosas de los personajes y tal. Así que, bueno, los iremos haciendo, ¿vale? Por supuesto, porque además también sirve para subir los atributos de los jugadores. Tenemos 3.000 monedas Volta. Voy a entrar a la tienda. Consigue los artículos más especiales y únicos al completar objetivos o desbloquéalos con monedas Volta. Es lo que yo decía, vaya. Estos artículos exclusivos solo están disponibles por tiempo limitado. Necesitarás conseguir los artículos varias veces para poder equipar a toda la plantilla. Vale, es decir, que si le quiero poner una camiseta a uno, bueno, o a varios del equipo, tengo que conseguir varias camisetas, ¿no? Tiene toda la pinta. Vale, puedo entrar con mi personaje, por ejemplo, para cambiarlo. Vale, aquí vamos encontrando ya las diferentes cosas en la tienda. Bueno, pues pues ahí está. Sin más, no tiene mucho más misterio. Hay cosas para comprar y ya está. Vale. ¿No hay alguna camiseta de tirantes, tío, o algo? A ver, no sé si habrá alguna, la verdad. A ver, pero espérate, porque pone ahí Founders 0 de 10. Ah, vale. Aquí puedo cambiar, vale. No hay camisetas de tirantes, tío, diferentes, porque la única que hay es esta amarilla. Y la verdad es que no voy a engañar, me gustaría encontrar otra. Me gustaría encontrar otra, pero parece que no va a ser posible. Bueno, como dije, mira, único, épico y legendario. Y noble.
Lo que yo dije, vaya. Lo que yo dije, sin más. Vale, parece que los nobles son los únicos que se pueden desbloquear con desafíos. En fin. No vamos aquí, no vamos a querer rayar aquí mucho. Estos son artículos de personalización. Y no sé qué me da a mí que las monedas Volta se pueden comprar. No lo sé, no lo sé, pero... tiene toda la pinta, ¿no? Ah, no, mira, este es único y se puede desbloquear. Vale, igual... igual tengo que desbloquear primero... Vale, los tengo que ir desbloqueando como en orden, ¿no? ¿Parece? Vale, vale, parece que se tienen que ir desbloqueando como en orden, ¿no? Primero tengo que desbloquear este primero para poder conseguir este segundo. ¿No? Porque veis que este ahora aparece como activo. Vale, supongo que tendré que ir desbloqueándolos en orden. Vale, 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 vale. Es un poco esto como lo que han puesto en Ultimate Team, ¿no? Digamos. Vale, no me interesa nada. ¿En los clásicos aparece algo? Ah, en los clásicos aparecen cosas también. Igual hay aquí alguna camiseta que sea diferente. Mira, camiseta rosa claro y menta. Y tenemos la amarilla. ¿No hay más, tío? ¿En serio? ¿Eso es todo lo que hay? Pues si eso es todo lo que hay, prefiero quedarme con la amarilla. Sí, pues nada, no nos quedamos con la amarilla, la verdad. Y el pantalón, pues, me da un poco igual. Puedo personalizar al resto de jugadores del equipo, pero pasando. Pasando, ¿vale? No tengo ya mucho interés en esto. Vamos al partido, ¿vale? Vamos ya a la final del Tokyo Tango League contra Panadamonium. Panadamonium, sí. El equipo de Peter Pana. Sí, muy bien. Vamos contra Peter Pana y vamos a reventarlo, ¿vale? Esa es la idea. Esa es la idea. Vale, aquí tenemos los desafíos, claro, ¿veis? Nos ponen un desafío de cada marca, digamos, ¿no? De cada tipo de ropa, ¿no? Nos ponen el desafío de Founders, el de New Wave, el de Escuela de la Vida, el de Prodigio y el de Adidas Performance. Vale, y supongo que cuando desbloquee ese artículo, pues se desbloqueará el desafío del siguiente artículo de cada tipo, ¿no? De cada marca. Aquí vamos a la final, venga. Aquí tenemos al SD Spectres y por fin es un equipo que no es el J10. Y tenemos a Peter Pana. Y el de negro me suena, ¿eh? El de negro estaba también en el equipo, ¿eh? El de negro estaba también en el equipo. La otra no lo sé, pero el de negro estoy seguro. Vale, pues nada, esas 5 goles también, ¿no? Sí. Pues nada, vamos a por ello. A ver, Sidney, estoy solo. Sidney, vaya pasecito que has dado, estaba solo, ¿eh? Estaba solo, vaya pasecito que has dado, crack. Vale, mira, vamos a robar aquí, perfecto. Mal momento, dice. A ver, mal momento. Pero me lo ha llevado. Así que no sé qué me están contando. Ojo, he fallado el pase. Vale. ¿Qué? ¿Pitado falta, tío? Pues me gustaría saber qué falta ha pitado. Me encantaría saber qué falta ha pitado. Ojo, ojo. Se va a quedar sola. Otra falta, vale. Esa sí ha sido bastante clara. Vale, tapa el tiro y se come el segundo. Se estaba viendo venir, Han empezado fuertes. Peter Jepsen. ¿No era Peter Pana? No lo sé, mira, Peter Pana me acaba de parar el tiro. Ojo, ojo, ojo. Tápale eso. Otro gol de rebote, tío, vaya suerte. Vaya suerte que estamos teniendo. Ojo que se pone 0-2, yo creo que es la primera vez que estamos con dos goles abajo, ¿eh? Creo que es la primera vez que estamos con dos goles en contra. Con dos goles abajo, mejor dicho, porque goles en contra nos han llegado a meter hasta 3. ¡Ojo! La vuelve a parar Peter, tío. La vuelve a parar Peter. Vale, vamos a tocar con la calma. Y vamos a ver si encontramos espacio. Hostia, ¿cómo me ha metido cuerpo este? Pues no. O sí. Tío, vaya control que ha hecho el mío, se le ha ido larguísimo. La llevo, vale, tocamos. Joder, qué comprometido se pase. Vale. A ver, compañeros, tenemos que buscar goles, ¿eh? Están presionando muy fuerte. Joder. No había ángulo ahí, pero es que tampoco tenía mucha más opción porque este había bajado a defender. Sidney también estaba abajo. Hola, ¿sale alguien? Gracias. Ojo los rebotes, que ya han metido dos de rebote y no queremos más. Ese pase largo mío creo que no iba tan fuerte como para que no llegase. Ojo que he fallado. Ojo que Sidney ahora, Sidney, que tócala, tío. Vamos a poner a regatear, tío, ahí. Es que no. Hay cosas que hacen que no tiene mucho sentido. ¡Tira, tío! ¿Para qué me das a mí el balón?
¿Para qué me vas a dar a mí el balón, tío? Eso de que se queden solos y me pasen a mí el balón, yo no lo entiendo. Sinceramente, ¿eh? Yo eso no lo entiendo. Tío, se ha ido al palo en serio ese tiro. ¡No me pites falta! Tío, ha habido faltas claras, pero esa no ha sido una de ellas. Nos vamos a ir al descanso sin marcar un solo gol, me parece increíble. Madre mía, casi marcan el tercero. Anda que el tirito. Me ha ido bien, pero el tiro ha sido lamentable. No dejéis el hueco, tío. 0-3. 0-3, por favor, no me digas que si pierdo tengo que repetir esto entero, porque entonces ya es cuando me enfado. Me enfado porque no me parecería normal, tío, lo están sacando todo. Lo están sacando todo y atrás, pues están tirando de rebotes. Mira, ahí podría haber marcado el primero, pero no nos van a dar esa posibilidad. 0-3 al descanso. Estamos recibiendo bastante. Estamos recibiendo bastante. Pero ese regate, ¿quién te ha mandado a hacer ese regate si yo no he hecho nada, tío? Ponerle 3 skills no sé si ha sido buena idea, ¿eh? Porque se está poniendo a hacer regate solo. Muy bien, otro tiro fuera. Suma y sigue. Suma y sigue, llega Sidney, vale, perfecto. Tío, madre mía. Quiero tirar al palo largo, o al palo corto a veces, y se me va el tiro. Voy a dejarles tirar a ellos, creo. Si suben, claro, porque tengo a uno puesto arriba y está abajo todo el rato. A ver, tócala. A ver qué hacemos. Primero intentar no perderla. A ver, tenemos 2 minutos para marcar 3 goles, ¿eh? Es que mínimo tenemos que empatar, porque también hay tiempo. Ya no solo que lleguen a 5 goles. Llega a meter eso y... y apaga y vámonos. Vale, marcamos el primero. Bien, 1-3. Hay que marcar 2 más. Hay que marcar 2 más, ¿eh? Vamos fuertes ya. Hay que ir fuertes, tío. Y hay que intentar evitar que tiren de cualquier sitio y marquen de rebote. ¿Qué hace Sidney tirado en el suelo? ¿Pero estoy viendo a Sidney tirado? ¿Pero cuánto tiempo llevaba tirado en el suelo? Se ha tirado antes. Se ha tirado antes para parar un tiro. Se lo ha pasado por delante, tío, porque no ha cogido ese balón. Vaya tela, tío. No, al final va a tener razón Peter y Sidney. Es malísima. Vaya tela, tío, que hacía tirada. Se ha tirado antes, creo, al cortar un tiro, pero ha tardado 1000 años en levantarse. Y de hecho el balón le ha pasado por delante y desde el mismo suelo podría haberla sacado. Y no lo ha hecho. 2-4. 2-4, necesitamos 3 para ganar, 2 para empatar por lo menos, ¿vale? En este minuto y pico que queda. Vamos a ver cómo estamos. Pero tiene toda la pinta que vamos a perder, porque están a un gol, tío. Es que un gol es tirar desde ahí y marcar. O que tire y marque de rebote. Buf, al palo. Buf, al palo. Adiós, tío. Vaya pasecito que ha fallado, chaval. A ver, aguántala. A ver, tócala, porque la pierdo. Pero no me la des. ¿Pero tú crees el pase que me ha dado? No ha tirado. Mira, menos mal que no ha tirado desde ahí, porque seguramente siendo la máquina no habría fallado. Joder. Vuelvo a fallar yo. 40 segundos, tenemos que meter 2 goles en 40 segundos. Más vale marcar uno de ellos rápido, que puede ser este. Puede ser este si no hubiese fallado. Puede ser este, claro, puede ser este, es una posibilidad, no tiene por qué pasar, y de hecho no ha pasado. Vamos a perder, vamos a perder el partido. Voy a perder el partido. Pero, madre mía, llega a marcar, tío. Llega a marcar y me habría cabreado porque es que no estaba en la portería. ¿Vale? ¡Uf! 11 segundos. 11 segundos para empatar. Sí, sí, no, déjate de celebraciones que quedan 11 segundos, tío. Yo creo que está perdido, ¿eh? Yo creo que está perdido, pero lo voy a intentar. No me queda otra. No me queda otra que intentarlo. ¿Vale? ¡Dala rápido! ¡No me he dejado tirar, tío! Es que no sé, se ha enrollado, tío. Se ha enrollado ahí, tío. No me lo pasaba, tío. Pues perdemos la final. Me va a tocar repetir el torneo entero. Me toca repetir este último partido. ¿Cómo funciona esto? No sé cómo funciona, tío, pero es que hemos perdido
tío, si me llega a dar el balón antes, igual marco. Lo más probable es que no. Pero oye, igual sí. Tantísimo esfuerzo para nada. Hay que aprender de este y continuar. Está disfrutando. No parece que haya que repetir. Amigo, si tu equipo tiene la mitad de fuerza que tú tienes, os esperan grandes cosas. Siempre tendréis abierta nuestra puerta. Nanakoro Biaoki. ¿Qué ha dicho? No, caes 7 veces, levántate 8. En japonés. Bueno, parece que había la posibilidad de perder y poder continuar con la historia realmente. ¡Ah! Me está vacilando. No, pues hay que repetir. Bueno, pues hay que repetir. ¡Qué bien, ¿no? Hay que repetir el torneo entero porque hemos perdido la final. Después de que marcasen 2 goles de rebote, después de fallar yo 80 tiros y después de que Sydney, pues no parase un tiro que le iba muy fácil. Vale, me parece perfecto. Pues nada, pues hay que repetir el torneo. Yo creo que voy a cortar aquí, ¿vale? A ver, pausa. Vale, yo creo que voy a cortar aquí y volvemos otra vez cuando llegue a la final y lo volvemos a intentar. Volvemos ya y tenemos esta nueva formación, ¿vale? He puesto este esquema, me he cambiado yo la posición porque me puedo cambiar la posición yo cuando quiera, ¿vale? Desde el árbol de habilidades. Y he puesto como centrocampista, ¿vale? Para que estuviésemos cada uno en su posición. Todo correcto, todos con lo de almacén. Y bueno, pues hará media hora o incluso más, ¿no? Entre media hora y una hora más o menos que grabé lo que habéis visto justo antes de esto. Pero es que he estado repitiendo y he tenido que bajar la dificultad. He tenido que ponerme a jugar en clase mundial. Antes me lo he pasado todo a la primera en leyenda, quitando la final. Y ahora es que no podía ganar en leyenda el primer partido. Y he tenido que bajar la dificultad porque es que no podía ganar, en serio. Y bueno, estamos ahora en la final. En principio... Sí, estamos en la final y bueno, pues vamos a repetirla y vamos a ver si ganamos esta vez. Estoy jugando en clase mundial, es más fácil, en teoría, así que deberíamos poder ganar. Además, con el cambio de esquema, el equipo tenía un poco más de química y tal. Vamos a por ello, ¿vale? Vamos a por la final, a ver qué tal. Estoy jugando ahora como centrocampista, ¿vale? Hay veces que me intento quedar un poco más atrás y eso. Y bueno, pues a ver qué podemos hacer. Vale, pues mira, pues de momento marcamos el primero. De momento ya empezamos mejor que antes, la verdad, porque creo que... Antes creo que fuimos a cero, ¿no? Al descanso. Creo que sí, bueno, no lo sé. Pero sí que sé que nos pusimos 0-2 o 0-3 o algo así. En fin, vamos a ver si ahora en principio, joder, cómo se nota la bajada de dificultad de leyenda clase mundial, ¿eh? Cómo se nota. Increíble. Por cierto, tengo que decir que en todos estos intentos que he estado repitiendo y tal, porque perdía, he visto diferentes equipos al J10, ¿vale? No sé por qué antes han salido solo el J10. Si realmente hay más equipos, ¿no? De hecho, ahora, como digo, he estado repitiendo porque estaba perdiendo y aparecían más equipos. En fin. Vamos a ver si ahora deberíamos ganar, ¿eh? Lo que no sé es la cinemática esa, tío, que te lo pone muy bonito, ¿no? De que mejoraré y no sé qué. De que si seguís jugando así que vais a conseguir grandes cosas, pero te tiene que hacer de repetir, tío. Tenemos que ganar sí o sí el torneo. En fin. 3-0. Acaba de fallar ahí claramente Peter Pana. Y nos quedan dos, ¿vale? Nos quedan dos. Este partido, ya lo veis, con la bajada de dificultad bastante más sencillo que antes. No sé en qué dificultad voy a jugar, pero estaba ya cansado de repetir el primer partido sin ganar y he decidido bajar la clase mundial. No sé si lo volveré a subir, la verdad. Igual ahora gano 5-0 y me dice el juego, no, ¿quieres subir la leyenda? Y lo mismo le digo que no. No lo sé. Vale. Bueno, estaban cubriendo bien. El atacante... Es que no me quedo con el nombre, tío, de este hombre. Bueno, no sé qué, ¿no? Taillade estaba demasiado arriba, tío. Estaba bien cubierto. Hola, Taillade, ¿subes? Venga, subid y me quedo yo. Claro, esto si fuese gente real, pues sí entendería lo que estoy haciendo ahí parado. Pero no, esta gente no lo entiende. Bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. O sí, porque marca Peter Pana. Marca Peter Pana, no pasa nada. Estamos de esa 1. Estamos 3-1, ¿vale? No se tiene que complicar el partido. Bueno, Peter Pan o Peter Jepsen. Jepsen no sé si será el segundo apellido, si será un apodo. Pero ahí pone Peter Jepsen y no Peter Pana, que es el nombre que nos ha puesto en los diálogos antes. ¿Vale? Muy precipitado ese pase, tío. Estaba
Muy bien cubierto. Vale, bien tapado ahí, pero no va nadie a por el balón. Bueno, sí, me toca ir a mí, supuestamente. Por cierto, estoy haciendo gran pista, pero estoy jugando atacante, vaya. La formación es simplemente para dar química, ¿vale? Yo estoy jugando atacante, realmente. Quería matar, pero he tardado mucho en dar la X. Tiro terrible, sí, tiro completamente terrible. Por favor, que no marquen 3-2, ¿eh? Por favor. No, te ha salido mal, y te vas a llevar el cuarto. Vale, estamos a un gol, y quedan 28 segundos, no sé si lo podríamos conseguir antes de acabar esta primera parte o no. Lo que está claro es que hay bastante diferencia entre Clase Mundial y Leyenda, ¿eh? Eso sí que está bastante, bastante claro. Bueno, vamos para arriba. Uf, me ha llegado ese por atrás, que si no, ojo, podría haber marcado. No me preguntéis qué faltaba en el pitado porque no lo sé. Si no me llega a pitar falta, creo que marcaba, ¿eh? Si no me llega a pitar esa falta, yo creo que había gol. Ojo, porque quedan 5 segundos, va a acabar la primera parte. Va, tío. No he estado fino, ¿eh? Si el tiro hubiese ido de puerta, era gol. Evidentemente. No hay portero. Bueno, no sé si os habéis fijado, pero he subido de media. Como es normal, he tenido que jugar bastantes partidos. También he mejorado habilidades, he puesto ya lo de clase. Que tampoco sé si hay mucha diferencia, porque realmente ya taconazos y eso daba, pero bueno, yo se lo he puesto. Y le he puesto también, no sé si es definición, para ir subiendo ya de cara a la pierna mala. Y gol, 4-2, mal defendido, muy mal defendido, la verdad. Yo estaba presionando arriba, pero los otros dos no han estado finos ahí en la defensa. A ver, métela tú, venga. Venga, pues métela tú, tallada, ahí lo tenemos, 5-2. Ganamos el partido, ganamos la final. Y supongo que ahora, pues, estarán todos contentos. Más contentos que antes, por lo menos, que hemos perdido. Venga. Bien, ganamos el partido. Perfecto, todos contentos, ahí está, celebramos. Peter Pan aquí está cabreado. Y nosotros contentos. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Ahí estamos a tope, ¿eh? Ahí estamos con las skills. A tope, Spectre Junior, a tope con las skills. Vale. Pues muy bien, mira qué robo. Y mira cómo hemos conseguido aquí el gol. Jugada perfecta, ¿eh? Primero en defensa y después en ataque, sin portería y sin nadie que me pudiese tapar. ¡Sí! ¡Vamos! Esto es increíble. Esto, sí, esto. Lo va a petar en tu canal, Red. Qué pesado con la camarita, ¿eh? ¿Un canal? Si acabáis de ganar vuestro primer torneo. Son miles de visitas, Jay. ¿O más? Sí. Vale. ¿Algo que decir? Habéis ganado. ¿Y? Habéis jugado bien. ¿Y? Felicidades. En cuanto a disculpas, las he visto peores. No os culparé si no queréis volver a verme. Pero si hay algo que pueda hacer para ayudaros a llegar al Mundial, lo haré. No lo hagas. Lo hizo. No me lo creo. ¿De verdad ha pasado esto? ¿Puedes volver a verlo? Sí, por favor. Bueno, ya vale de cámaras. Alguien tiene que levantar su trofeo. Sí. ¿Ves? Es un poco pesada con la camarita, ¿eh? ¡Gracias, Tom! Hombre, ahí ha dejado la cámara, por lo menos. Con mucho coraje. Sí, es verdad. Sid. Sí. Lo tengo que levantar yo, ¿no? Avisadme cuando queráis echar un partido. ¿En serio? ¡Ojo! Vale, pues parece que se va a unir al equipo Peter Pana. Y ojo Kotaro, ¿eh? Ha dicho que lo avisemos cuando queramos jugar un partido. Ojo. Bueno, pues 71 de media. Aquí veis un poco los atributos, ¿vale? Han cambiado los atributos, evidentemente, porque antes era delantero y ahora es centrocampista.
Pero bueno, ha subido de media y tal. Y bueno, le hemos ido poniendo cosillas. 1295 monedas de vuelta conseguidas. Perfecto. No sé cuántas tengo en total, pero bueno. Contratar futbolista, a ver. ¿Puedo llevarme a Peter Pan? Pues sí, me puedo llevar a Peter Pan. También me puedo llevar a los otros, de Sautels y a Jepsen. De hecho, de Sautels es la mejor. ¿Qué posición juega? Centrocampista. Nada, yo creo que nos vamos a llevar a Jepsen, ¿no? A Jepsen, que es Peter Pan. Está por aquí Nowak. Uf, Nowak que casi defiende, ¿no? Joder. Es centrocampista con 40 y 42 de físico. Debería ser atacante. En fin, yo creo que nos vamos a llevar a Jepsen. Porque es Jepsen, ¿no? Porque es. Parece un personaje importante. Bueno, veis que ya hemos llenado esto. Hay que quitar jugadores. Vamos a quitar a este de Tokio. Al final es lo mismo, son los dos de Tokio. Y Kaito Tamura pues tiene bastante menos media. ¿Seguro que quieres sustituir a este jugador por el nuevo fichaje? El jugador sustituido dejará de pertenecer a tu plantilla. Pues sí. Hay un límite, por lo visto, de jugadores. Tenemos... no sé cuántos son, la verdad. Son 10 jugadores, quizá. No sé cuál es el límite, ¿eh? No sé. No los he contado. Pero son 3, 4, 5, 6, 7. Efectivamente son 10 jugadores. Son 7 y estos 3 que tenemos aquí. Bueno, pues eso, 10 jugadores son los que podemos tener en plantilla. Y eso es lo que hay. Que no hay mucho más que decir, la verdad. Vale, pues todo esto listo. Vámonos al siguiente partido. ¿Sí? O a lo siguiente que haya. Continuamos. ¿Quién es este? Pareces preocupada. ¿Por el partido? Estamos listos. Venga. Yo también. Venga, vamos a por todas. Hay partido contra estos ahora. Vale. Kotaro Stars. Vale, parece que es un partido como especial, ¿no? El equipo yo creo que lo vamos a dejar así. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Porque a ver, ¿qué otra formación es ahí? Tenemos el triángulo inverso, que es un centrocampista. Son dos centrocampistas, perdón. Y un defensa. Podríamos jugar así, ¿eh? Podríamos jugar así y meter a Jepsen. Podríamos jugar así y meter a Jepsen. Sí. Perdemos un poco de química porque este es de Tokio. Y nosotros somos de almacén. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. La química cuesta que suban realmente, ¿eh? Es que no sé si sube, no sé si es una química fija, no tengo ni idea. Pero bueno, vamos al partido, vamos a jugar con Jepsen, que... a ver, estaba un poquillo flipado, pero al final ha dicho que se viene con nosotros si hace falta. Ha rectificado. Bueno, pues tiene un sitio ahora. Pues le vamos a hacer un sitio. Vale, nos enfrentamos a Kotaro Stars, con Kotaro evidentemente y con un par de ellos más. Y ahí tenemos a Jepsen, al que le podríamos poner su... la ropa que llevaba. Habrá que buscarlo. Bueno, vamos al partido, venga. Es al que marque 5, como los partidos anteriores, vaya. No tiene mucho más misterio. A ver si se genera el hueco. Kotaro está atrás, ¿eh? Joder, al palo, en serio, tío. Jepsen marca, ahí está, perfecto, tío. Uf, buena entrada, ¿eh? Buena entrada nuestra. Creo que no nos ha contado como asistencia. Aunque debería, porque he tocado yo el balón justo antes de Jepsen. Pero parece que me ha contado como asistencia. Igualmente ha sido un buen gol, ¿vale? Y la jugada venía de un tiro lejano nuestro al palo. Así que bien. Ojo Kotaro, ¿eh? Uf, Kotaro te vas a llevar la primera, ¿eh? Kotaro te vas a llevar la primera. Y nosotros nos vamos a llevar el primero, perfecto. Gol de Kotaro. Vale, no hay ningún problema. Ningún problema. Vale, el paso ha sido una mierda. Pensaba... quería dar un pase en profundidad. Y el paso en profundidad, pues no ha tenido profundidad. Vale, te la llevas, perfecto. Vale, se la liamos aquí al que estaba cubriendo. Y marcamos el segundo, bien. Quedan tres. Y ojo, tocan, veis que tocan muy rápido el balón, tío. En leyenda todavía más, también os digo. Vale, Jepsen, ojo, te la llevas, nuestra. Falta nuestra, ¿qué dices? Pensaba que iba a ser falta a favor nuestra. No falta nuestra.
Ojo, Kotaro, no, Jobsen, bien. Bueno, Jobsen parece que roba balones y tal, ¿eh? ¿Veis? Ese regate lo ha sobrado completamente, porque no he conseguido nada con ese regate. Bueno, sí, perder el balón. No he conseguido nada positivo. ¿La llevas? ¿Tocará? Vale. ¿Sube alguien? No, me toca subir a mí todo el rato, tío. Pues subo yo todo el rato. Ahora que voy a tener problemas. Uy, Kotaro, ¿qué ha pasado ahí, Kotaro? ¿Pero qué ha pasado ahí, Kotaro? Kotaro que se la lleva. Y nada, pues el portero que se la come. Toma. Madre mía, buen gol, ¿eh? Gran gol, sin duda. Vale, van tres. Quedan dos y ojo que atacan. Bien. Mírala. Que viene el cuarto. Queda uno, ¿vale? Queda uno y queda minuto y pico. En principio deberíamos ganar en la primera parte. Vale, bien. Bien jugado el partido, la verdad. A ver, Kotaro no es malo, pero los compañeros... un poquillo, ¿no? Los compañeros no son los mejores, la verdad. Ojo que he fallado el pase. Bueno, he fallado, me ha cortado el pase. Bueno, sí. Pero vamos, que me haya cortado el pase es que lo he fallado. Falla ahora el compañero de Kotaro. Y con esto viene el quinto gol. Los compañeros de Kotaro... tenían carencias, ¿eh? Tenían carencias. Kotaro es bueno, pero los compañeros tenían carencias. Bueno, pues ahí llega el quinto gol. Ganamos el partido. No sé si ha marcado 4 goles, puede ser. Puede ser, ¿no? Aquí estamos otra vez, madre mía. Nos la hemos sacado. Claro que sí. Sí. Ahí está, Spectre Junior a tope. Vamos a ver la jugada. ¡Bof! La jugada ha sido de esta Kotaro. El amago por un lado y después el taconazo a portería. Ha sido muy bueno este gol, ¿eh? Ha sido muy bueno este gol. Se la lleva Kotaro y se la lleva el portero, madre mía. Brutal el gol, ¿eh? 9,8, 4 goles, 5 tiros, 3 pases, 2 entradas. ¿Veis? Ya voy mejorando la efectividad. He tirado 5 y he marcado 4. Vamos mejorando. Y el que ha fallado ahí ha sido el que ha ido al palo. Vale, pues ya tenemos eso. Nos llevamos monedas vuelta. Venga, vamos a subir otra vez a leyenda. Venga, vamos a subir otra vez a leyenda. ¿Puedo llevarme a Kotaro? No puedo llevarme a Kotaro, tío. No me lo puedo llevar. Me puedo llevar a los compañeros, a Saito o a Tanaka. Centrocampista Tokio, defensa Tokio. Hombre, podría pillar. Tenemos ya a Jepsen, que es centrocampista Tokio. Si pillo ahora un defensa Tokio y yo me pongo de campo Tokio, podríamos quitar a Sydney. Que no es que quiera quitar a Sydney, es que es otra posibilidad. ¿Vale? Simplemente lo de... pues tenemos otra posibilidad aquí abierta con esto. Vamos a quitar a atacante de Tokio, sí. Vamos a quitar a atacante de Tokio. Y así, bueno, pues tenemos un defensa y un centrocampista de Tokio, que yo creo que es lo mejor. Porque ya con esto, yo me puedo poner el atacante y podemos poner la de línea. Podemos poner el triángulo inverso y ponerme yo de centrocampista. Vale, nos da otras posibilidades. Buen trabajo. Bien. Buen partido, sí. Bien jugado. Buen trabajo. Buen partido, tío. Bien hecho. Pómete tú. Sí, colega. Seguro que no se ha enterado de lo que ha dicho. Tiene algo especial. Sí. Cierto. ¿Una foto? Claro. Vale, pues ahí tenemos el final, supongo, del Tokyo Tango League, creo que era. Vale, con esto yo creo que vamos a dejar el episodio de hoy. Ya veremos próximamente qué es lo que ocurre. Y aquí tenemos ahora, como decía, la posibilidad de meter a los de Tokio. Si yo meto aquí a la defensa de Tokio y yo me cambio a mí a Tokio. ¿Veis? Teníamos... Espérate, no, esto no era. Teníamos aquí a Sydney. Con Sydney teníamos 62. ¿Cuánto tenemos si yo meto a este de Tokio? Tenemos 67. Pierde un poco de valoración, eso sí. Pero tenemos 67. Y si yo ahora a mí me cambio... ¿esto dónde era? Uf. A ver, esto era... datos del equipo, ¿no? Supongo. Sí, creo que era aquí. Si yo ahora aquí me pongo Tokio... ahora en principio seríamos los 3 de Tokio. ¿Y cómo queda esto? Todos los jugadores son de la misma pista local. 67. Creo que en 67 ya estaba. Creo que en 67 ya estaba, no ha cambiado nada. Pareja, ¿veis? Pareja. Joder, otra vez he cambiado por el mismo. Pareja, está pareja y está lo de color. Pero tampoco hay mucha diferencia, ¿no? No sé si tiene algún efecto diferente, la verdad.
En fin, bueno, se puede dejar así o se puede poner a Sidney y ya está. Vamos a poner a Sidney y me voy a poner yo de almacén para tener ese link. Aunque bueno, así tengo link también. Yo creo que tengo la misma química así. Sí, yo creo que tengo la misma química así que poniéndome yo de almacén. En fin, lo vamos a dejar así. Y este episodio lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado, ¿vale? Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós.